malditas perras del mal, lo primero que tenemos que tomar en cuenta si se quieren aprender este chingoncísimo riff que acabo de inventar es lo siguiente. Estoy afinado un tono abajo. Esto quiere decir que la afinación será esta. Comencemos desde la primera cuerda. Esta sería re. La segunda cuerda sería la. La tercera sería fa. La cuarta sería do. La quinta sería sol. Y la sexta sería re. Ya que estamos afinados un tono abajo, todavía vamos a afinar esta sexta cuerda un tono más abajo. Esto quiere decir que va a ser una afinación drop. Observen, malditas perras del mal. Recuerden que en afinaciones drop, los acordes de quinta nos quedan abiertos. Y nos quedan como cejillas. Si queremos agregar la novena, lo único que tenemos que hacer es esto. Que tenemos el poder de la guitarra en drop, sí, es momento de aprender este riff. Aunque este riff solamente lo estemos tocando en una cuerda, la manera de tocarlo es lo que le va a dar el punch. Comencemos lento. Primero comencemos con la rítmica de este riff. Son simplemente dos compases, pero son dos compases bien pasados de verga. Observar a la hora de hacer este bend, tenemos que ser lo suficientemente fuertes, pues observen cómo estoy jalando la guitarra al hacer esto. Es con fuerza. El bend es de medio tono. Este bend es en el primer traste en la sexta cuerda. Al tener la afinación en drop C, esto es mucho más vomitivo. Ahí va en lento. Hay que hacerlo con mucha fuerza. Puede ser con el dedo índice o con este dedo del pito. Pero el chiste es que lo tienen que hacer con bastante fuerza. Tienen que sentir este jalón. La segunda sección de este riff es exactamente el mismo. Simplemente que vamos a aplicar palm mute. Y ya no vamos a aplicar el bend, sino vamos a aplicar un power chord, así, en el primer traste. ¡Ah, qué marrano se escucha esto, chingada madre! Y la segunda parte iría así, con palm mute, perras del mal. ¿A poco no está bien verga, perras, eh? Como pueden ver, una gran parte de tocar estos chingoncísimos pero sencillos riffs es tener muchísimo groove y trabajar el tiempo bien cabrón. Si ustedes quieren adueñarse de este riff, pueden tocarlo en cualquier cuerda, en cualquier afinación, donde ustedes quieran. Pueden hacer lo que sea con este riff. Para tener este sonido bien pesado, además de darle con un chingo de huevos a la guitarra, tenemos que ser bastante cortantes con este sonido. Para esto tengo que usar esta mano izquierda y tapar esto así. Cada que esté haciendo esto para tapar las cuerdas. De igual manera, aquí en la plumilla le estoy dando con muchísimo ataque. Y al momento de hacer el power chord es donde liberamos todo. Esto también lo podemos hacer sin el palm mute y con una sola cuerda. Como pueden ver, no nada más es tocar puro 000 a lo pendejo. A esto que le dicen articulación yo le llamo punch, power, huevos. ¡Con más huevos, perras! Y recuerden, para tocar metal siempre se necesitan un chingo de huevos. ¡Huevo, pendejos! Como pueden ver, tocar metal no es tan pinche fácil. Se necesita mucha actitud, mucha pasión, mucha pesadez. Hagan lo que quieran con este riff, pero tóquenlo y tóquenlo con un chingo de punch. Esto ha sido todo por el mini riff de hoy. Nos vemos en el siguiente. Que estén
este chingón, perro. Este pinche micrófono se me hace conocido. Una pendejada esta.